Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos eh, platicando temas muy interesantes este, de la problemática en general. Estoy acompañado con el ingeniero Francisco Santino, y para los amigos Paco Santini, que es el, el aún presidente del Consejo Coordinador Empresarial y subrayo el de aún porque, bueno, pues ya vienen, vienen las elecciones y estamos platicando sobre... Sobre la problemática no solo del Estado, sino la problemática eh, nacional. Primero que nada, pues, eh, gracias, gracias por concederme gracias. estos minutos. Con mucho gusto, me da gusto saludarte a ti y a las personas que nos escuchan. Gracias. Bueno, pues estamos en Redproducciones.tv, este, para la gente que nos acompaña en los diferentes eh, municipios, en los diferentes estados aquí en la República Mexicana y algunos países que nos ven a través de las redes sociales, específicamente eh, Facebook. Bueno. Voy a ser más muy directo en, en, en lo que yo escuché. Eh, escuché temas, temas, por ejemplo, de energía eléctrica, temas de generación de empleos, temas de salud, temas políticos. Y bueno, yo creo que, que en este todos están relacionados definitivamente, porque el que sector empresarial y sobre todo el, el de mediana empresa hacia abajo que yo lo, lo he sostenido son los que verdaderamente uh -huh. generan. El, el, el capital, el poder interno bruto que ahí los estadistas y economistas hablan y, y los empleos. ¿Qué, ¿Qué se espera? La pregunta es específica, ¿sí? porque voy a, ir, voy a ir relacionándolo. ¿Qué se espera para la continuidad de la, de, de la presidencia que habrá de llegar? Que también es un buen amigo, pero me lo reservo. Eh, eh, para darle continuidad a toda esta problemática que durante tres años el Consejo Coordinado Empresarial estuvo punteando porque le viene la pandemia, le viene las, el cierre de escuelas, le viene la pérdida de empleos, le viene, este, le viene una elección intermedia que se espera para la siguiente administración del Consejo Coordinado Empresarial. Sí, mira, eh, como les comenté, eh, primero mantener la unión que tenemos porque el estar juntos nos hace más fuertes. Y yo creo que el estar juntos es lo que nos ha llevado a ser un contrapeso en ocasiones, pero también una propuesta importante para hacer las cosas. Yo creo que a este nuevo Consejo Coordinador Empresarial le tocan temas, por supuesto, el primero, el económico, el generar más empresas en Chihuahua, en generar mejores empleos en tener mejores condiciones para las empresas de chihuahua en defender la libre empresa en generar cadenas de valor entre la industria de exportación entre la industria nacional entre el comercio en el tema ganadero las exportaciones la, el procesamiento o la industrialización de muchas actividades primarias eh, al Consejo Coordinador le toca ser ese eslabón, ese coordinador en toda la parte eh, económica, pero también de eh, políticas públicas que generen más y mejores empresas. Ese debería ser nuestro enfoque principal. Sin embargo, tenemos eh, temas muy importantes. Después de esta eh, pandemia, que aún no termina, pero que ya vemos la luz, ya entendimos qué pasó, qué nos hacía falta. Yo creo que va a ser un tema muy importante acompañar ahora el gobierno en el tema de salud. Ya lo estamos haciendo, eh, apoyamos al gobierno para hacer un plan estatal de salud a 10 años. Eh, te digo, apoyamos porque como sector empresarial estamos pagando ese estudio que va a generar una propuesta donde la gobernadora va a elegir eh, las prioridades o dónde el estudio donde participan exsecretarios de salud a nivel nacional nos va a decir cómo estamos en personal, cómo estamos en infraestructura, dónde hay las principales necesidades que tenemos en chihuahua, cómo llevarnos a tener un seguro popular que es algo que prometió la gobernadora para el estado de Chihuahua. Y es algo que los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, va a seguir atento, va a seguir revisando la propuesta que nos dan para un plan a largo plazo de salud. Y es un gran trabajo que tenemos. Por supuesto, el tema de educación, en el tema que hablamos, eh, como empresarios, como organismos, como empresas, tenemos que buscar... Eh, los mejores, eh, la, las mejores instituciones educativas que sigan sacando a los mejores profesionistas. Te, te doy un ejemplo, las escuelas técnicas eh, que tenemos en Chihuahua, que son tan importantes para el desarrollo de la industria, eh, que son el eslabón donde se vincula eh, la empresa más fácilmente con el sector educativo. Eh, tenemos que seguir promoviendo la educación dual, que estos estudiantes, gran parte de su educación la hagan en las empresas, aprendiendo eh, al día a día lo que se hace en las empresas y generar grandes profesionistas. Voy a interrumpir ahí, ¿Sí? en, en el tema de la educación dual, porque la, la mayoría de la, de la ciudadanía desconoce eh, qué es la educación dual, solamente, bueno, yo, yo que soy orgullosamente un docente de Conalep, eh, entre comillas, eh, hago la puntuación, eh, eh, estoy in medianamente involucrado porque no tenemos toda la información precisa de la educación dual. Y hablando efectivamente de, la, de que en Chihuahua, por el tema maquilero, por el tema de, la, de manufacturero y, y, e industrial, se requieren de, de carreras técnicas y carreras que estén actualizadas y de punta. Claro. ¿sí? Porque hay, 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 las carreras que ya son de, de hace, no sé, 10 años, pues ya están obsoletas. Es. Entonces, la educación dual, ¿cómo es y cómo debe de llevarse para que el estudiante diga, ok, voy a entrar a estudiar al Conalep este, y de ahí voy a brincar a una, a una empresa maquiladora donde voy a, a llevar mi formación y posteriormente eh, buscar, obviamente, una plaza de empleo? Sí, mira, es un modelo que no estamos inventando nosotros, es un modelo que se ha practicado durante décadas en Europa, principalmente en Alemania, es el modelo de educación dual más formal, el que mejor ha funcionado, y consiste en lo siguiente, el, el estudiante principalmente de, de carreras técnicas, eh, estudia el primer año o el primer año y medio adentro de las aulas del CONALEP, llevando las primeras materias y después se va a una empresa. Aquí la parte importante es que tienen que trabajar, trabajar juntos el, eh, la escuela de donde proviene él, los profesores, con la empresa y asignarle específicamente actividades relacionadas con lo que, a su carrera. Eh, la empresa tiene que tener la responsabilidad de guiarlo, de enseñarle, de evaluarlo y de retroalimentar y calificarlo dentro de la institución educativa. Hay muchos temas que han pasado en estos años que han sido aprendizajes. Por ejemplo, eh, nos decía, y, y te lo digo personalmente porque yo he convivido con muchos estudiantes que tenemos en la empresa en educación dual, eh, nos decía un profesor del CONALEP también y con justa razón decía, "Oye, es que yo le doy álgebra y trigonometría o algo, eso no lo va a aprender en la empresa. Y si este estudiante más adelante quiere estudiar una carrera profesional, una ingeniería, no va a tener esa base." Entonces, tenemos que hacer adecuaciones, pero tiene que ser siempre con un diálogo con los profesores y la institución y el tener claro que puede haber una o dos materias que tiene que seguir llevando en la escuela o que la puede acreditar, no sé, los fines de semana. Entonces, es un proceso inter importante. El alumno, aparte de aprender lo que marcan eh, su carrera técnica, lo va a aprender ya en la empresa, lo va a aprender haciendo las cosas, va a hacerlo conviviendo. Estos alumnos generalmente se quedan a trabajar y no, no te estoy hablando solamente en manufactureras. ¿eh? Eh, podría decirte que hay más en industria nacional, que hay muchos en empresas medianas, no necesariamente en empresas grandes eh, y que han funcionado muy bien. Generalmente se quedan ahí trabajando y suben de puesto inmediatamente. Tenemos que trabajar fuertemente en el nivel de la educación técnica. Lamentablemente, el modelo que tenemos y los más de 20 mil alumnos que se gradúan cada año en las universidades en, el, en Chihuahua, eh, nos ha generado eh, una oferta mucho más grande que la que requiere el mercado. Y lo que ha pasado es que eh, generalmente y equivocadamente muchas empresas quieren contratar un técnico electromecánico, por darte algún ejemplo, o electrónico, y se postulan como 10 ingenieros para ese puesto. Y te digo, lamentablemente y equivocadamente, porque eh, la empresa decide contratar a un ingeniero. Al, al salario que merecía el, el técnico este, el ingeniero está dispuesto a entrar a trabajar porque no tiene oportunidad en otro lado, y es una formación muy diferente la de un ingeniero a la de un técnico, aunque los dos tienen un, un camino, una estructura técnica, bueno, el técnico lo enseñan a meter las manos, a ajustar, a apretar, a hacer esto, el ingeniero generalmente es más teórico, más de cálculo, entonces, ni le hace bien a la empresa contratar a un ingeniero porque no va a hacer las cosas manuales bien. Lo van a frustrar y se va a ir. Y lamentablemente al técnico baja un nivel eh, en muchas ocasiones de operador y tiene una preparación. Entonces hay un gran trabajo en el que tenemos que hacer el sector productivo y la, y la academia, como es estos programas de educación dual, para... Eh, eh, recibir a más técnicos en nuestras empresas para dignificar su trabajo, para pagarles bien y para eh, que nos ayude más en las empresas. Temas son muchos, tiempo es muy poco y bueno, yo quiero cerrar esta entrevista con, con una, una pregunta específica en temas políticos. Chihuahua Chihuahua es eh, eh, el número uno en, en exportaciones a nivel nacional, de en diferentes rubros. Y entonces, obvio que es muy importante para la economía del país, por, por, por ser eh, vecino de una de las economías más fuertes en el mundo, que es Estados Unidos, la relación que tenemos. Y bueno, los tiempos están adelantados. O sea, ya en el centro del, del país, pues ya en, en las mañaneras, ya. Han, han levantado la mano en, en presencia del, del propio Andrés Manuel López Obrador, se ha destapado este, el, el, el canciller, se ha destapado la jefa de gobierno, en fin, los tiempos están muy adelantados. Pero ahorita, ingeniero, mencionaste sobre las políticas públicas y ustedes como empresarios están, están eh, involucrados, preocupados y comprometidos precisamente con la economía de, el, del Estado. ¿sí? El. La gente, la gente ha, ha hablado de un hartazgo, las últimas elecciones han votado el, el, lo que le llaman voto de castigo okay. y, si, y, y después la gente se está arrepintiendo como, como es lo que estamos viviendo en este día, este, que yo, yo, Ramón Esparza, a título personal, yo le digo a la gente, este 10 de abril, miren, si queremos democracia, no vayamos a votar eh, eh, esa... Esa parafernalia que, que nos están queriendo inculcar es una opinión personal. No vayamos a votar eso. ¿Por qué? Porque realmente como ciudadanos debemos defender. Entonces, en las políticas públicas, Ingeniero Santini, la gente dice, es que ya no quiero más partidos, ya no quiero esto. Eh, ¿Cuál es la visión de los empresarios? Si sabemos que, por ejemplo, el, 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 la, la persona que quiere irse por la vía ciudadana o la vía independiente, imposiblemente, difícilmente va a poder llegar por los candados que se tienen en el mismo proceso. Y si la ciudadanía, el electorado ya no quiere saber más de los partidos antiguos, vamos a llamarle de esa manera, antiguos, pero tampoco quiere más partidos. Entonces ustedes como empresarios, ¿qué? ¿Qué recomiendan y cómo ven la política? Eh, porque el 2024, aunque dicen que está muy lejos, no lo está. Así es. Bueno, mira, yo creo que por muchos años hemos estado equivocados reclamándole a, a nuestros gobernantes, a nuestros políticos. Yo creo que el tema importante está en los partidos políticos. Son los que tienen el monopolio del poder. Son los que acabaron con la figura de candidaturas independientes porque cada día le pusieron más complicaciones. Ahorita es prácticamente imposible lanzarte como ciudadano a una candidatura. Lamentablemente tienes que entrar a un partido político donde es un, una fuerza y una concentración de poder y una decisión que no le dan entrada a ciudadanos. Por eso el hartazgo de los ciudadanos, porque eh, no hay por dónde llegar a poner una idea diferente. Y eh, pues ahora, muy tarde, nos estamos dando cuenta, pero todavía tiempo, que a quien tenemos que exigirles a los partidos políticos, y hay algunos temas importantes, como el tema de los recursos públicos que van a los partidos, hay que fiscalizarlos mejor, hay que ver sus modelos democráticos de elección de candidatos. Hay que revisar efectivamente que el poder que tienen como partido político. Ahí es donde tenemos que trabajar porque actualmente nos tienen cerrado todos los caminos y controlan absolutamente todo. Ya por último, ingeniero, este, ahora que, que rindas cuentas, entregues tres años al frente del, del Consejo Coordinador Empresarial, ¿en dónde te vamos a seguir viendo? Bueno, eh, tengo muchos años trabajando en temas sociales empresariales. Eh, eh, estoy presido un organismo que se llama se de Responsabilidad Social Empresarial, que nació en Fechac. De hecho, físicamente ahí estamos, ahí, ahí tenemos nuestras instalaciones en Fechac, y vamos a seguir trabajando en temas eh, empresariales, en el tema económico, social y ambiental. Ahí van a, van, van a conocer algunas iniciativas que vienen trabajando desde hace tiempo, pero que vamos a impulsar con más fuerza. Pues ahí lo tiene. Vamos a seguir molestando aquí a Paco Santini en per se a través de, de esto que él nos ha platicado, porque realmente el trabajo que, que ha hecho en el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, pues es un, es un trabajo de relevancia, de importancia para las políticas públicas, para la economía, para el trabajo, para todo lo que tiene que ver eh, nosotros, los que vivimos en el estado grande de la República en Chihuahua. Yo soy Ramón Esparza, esto de es redproducciones.tv. Denle like, compartan este video. Nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias, Ramón. Es muy interesante. Gracias por venir y acompañarnos. Al sí. contrario.